Agradecemos que el doctor Ernesto López Portillo Vargas nos acompañe acá en el Presidium y le cedo el uso de la voz a la maestra Carmen Julia Prudencio para que nos haga el favor de presentarlo. Maestra Carmen, le cedo el uso de la voz. Gracias, buenas tardes. Primero que todo, decirles que seguimos la transmisión con Tepatitlán de Morelos, con los alumnos de San Juan de los Lagos, de Cutonalá y de Cuciénega. Estamos aquí terminando aquí los trabajos pues, de esta jornada. Bien, el profesor Ernesto López Portillo Vargas nació en la Ciudad de México el 30 de septiembre de 1968 y actualmente es uno de los más prestigiados especialistas independientes en seguridad ciudadana y reforma policial en América Latina. Es director ejecutivo y fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia, INCIDE, organización nacida en el 2003 y merecedora de varios reconocimientos internacionales. Es articulista del periódico El Universal, tarea que le mereció el Premio Nacional de Periodismo José Pajés Yergo en el 2009. Fue miembro de la Comisión Redactora de la Propuesta de Política de Estado en Seguridad y Justicia, presentada por el rector José Narro Robles a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México en agosto del 2011. En 1994, publicó en coautoría el libro pionero intitulado Seguridad Pública en México, UNAM, trabajo seguido por decenas de colaboradores para libros publicados en México, Estados Unidos, Europa y América Latina. Su más reciente libro coordinado es Responsabilidad Policial en Democracia, una propuesta para América Latina, INCIDE y Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana 2008. Demos la bienvenida al profesor Ernesto López Portillo. Buenas tardes a todas y a todos. Es un privilegio estar aquí. Me ha tocado la difícil labor de hablar al último, pero además hablar antes del juego de México-Costa Rica. Entonces, eso lo hace más complicado porque estamos nerviosos. Estamos nerviosos. Muchas gracias. Vamos a ver si puedo atraer su atención un ratito. Y luego nos vamos todos a ver el juego. Bueno, muchas gracias a los organizadores. La verdad es que me siento privilegiado de estar aquí con todos ustedes. Es un gusto para mí. Yo disfruto muchísimo poder hablar con la gente y auténticamente lo considero un ejercicio de aprendizaje en doble vía. Normalmente en mis ejercicios didácticos, pedagógicos, de cualquier naturaleza, me gusta mucho escuchar a la gente con la que estoy, porque me parece que seguramente tengo mucho que decir, pero también tengo muchísimo que escuchar. Aquí hay gente que tiene décadas trabajando en la seguridad pública en México. Así que estoy con personas, mujeres y hombres, que son expertos en lo que han hecho, que han construido muchísimos años de experiencia, han acumulado saber y que tienen mucho que enseñarle a los demás. En este momento yo soy el que tiene la oportunidad de hablar en este micrófono, pero he aprendido con el tiempo que cualquiera de quienes están aquí y han estado en este sector, el sector de la seguridad, podría decirle muchas cosas a los demás y todos podríamos aprender de los demás. Así que primero que nada, comienzo por reconocer la experiencia de todos ustedes. De una u otra manera, todos los que estamos aquí somos expertos y tenemos mucho, mucho que enseñar a los demás. Voy a dar primero algunos conceptos que identifican lo que voy a decir yo, porque los voy a invitar a hacer una reflexión probablemente distinta a las reflexiones que estamos acostumbrados a hacer en torno a la seguridad pública y en torno a la policía. El primer concepto clave
del cual me encargaré ahorita, es el concepto de cultura ciudadana. Cultura ciudadana. Quizá para algunos de ustedes es un concepto familiar, pero quizá para la mayoría no. En realidad, en México es un concepto muy poco trabajado. El segundo concepto es el concepto de seguridad ciudadana. También es un concepto generalmente desconocido en el país, aunque ciertamente en proceso de expansión. Y el tercer concepto que voy a utilizar es el concepto de reforma policial democrática. Este concepto de reforma policial democrática me va a permitir introducirme en la última parte de mi exposición en el tema del mando único. Todos los conceptos previos me van a permitir contextualizar la reflexión respecto al mando único policial. Muy bien. Comienzo por exponer exponer la tesis que conduce estas palabras. La tesis es la siguiente. Nuestro problema, el problema que hoy enfrentamos, no es de inseguridad y violencia. Nuestro problema es de orden cultural y se expresa en formas de convivencia que producen inseguridad y violencia. Seguramente todos los aquí presentes, todas y todos, tienen alguna idea, alguna noción o quizá han estudiado a profundidad qué es la cultura. Yo hablaré muy brevemente de la cultura, porque podríamos dedicarnos solo a ese tema por muchas horas y nunca terminaríamos con él. Es un tema descomunal, es un tema inabarcable. La cultura es en sí mismo un tema extraordinariamente complejo. Yo voy a hablar de tres definiciones de cultura. Primera definición, son las creencias y las costumbres de una sociedad. Cultura. Segunda definición. La cultura es la creación y la difusión sistemática de significados. La cultura es la manera como una sociedad construye significados. Y el tercer concepto es este primer concepto que les dije que era clave en mi exposición, que es el concepto de cultura ciudadana. ¿Qué es la cultura ciudadana? Fíjense bien, porque este concepto es el que articula toda mi exposición de hoy. La cultura ciudadana es el respaldo moral y cultural a las obligaciones legales. La cultura ciudadana es la autorregulación y la mutua regulación. La cultura ciudadana es la solución de conflictos y la construcción de capacidad de comunicación a través del arte, la cultura, la recreación y el deporte. Cultura ciudadana. Les voy a pedir que hagamos un ejercicio, muy sencillo. Levante la mano, por favor, quien aprecia la ley. ¿Quién de quienes están aquí presentes tiene aprecio por la ley? Levanten la mano, por favor. Pero levántenla bien, porque como está muy grande el espacio. Aprecio por la ley. Bien, pueden bajar la mano. Levante la mano quién cree que los demás tienen aprecio por la ley. El ejercicio concluye aquí. Gracias. El ejercicio confirma una vez más la hipótesis que voy a trabajar. Prácticamente todos levantaron la mano
a la primera pregunta. Decimos que apreciamos la ley. Pero cuando les pregunto si creen que los demás aprecian la ley, hasta donde alcancé a ver, aproximadamente 5 personas levantaron la mano. Si lo viéramos en términos de porcentaje, la verdad es que el ejercicio ha sido particularmente contundente aquí. Es decir, pocas veces me toca mirar a tan poca gente que cree que los demás aprecian la ley. Fíjense ustedes, la información empírica disponible muestra que México presenta el más alto nivel de percepción de corrupción con respecto a la autoridad y a los demás ciudadanos en América Latina. Una empresa creada por uno de los alcaldes más exitosos que ha tenido América Latina, una empresa de nombre Corpo Visionarios, toma estudios empíricos, toma muestras, hace estudios de opinión en América Latina cada año. México aparece en el primer lugar en esta distorsión en la que decimos que apreciamos la ley, pero pensamos que el otro no la aprecia. Más aún, el 90% de los encuestados en México afirmó que más de la mitad de los funcionarios son corruptos, y el 73% dijo lo mismo respecto a los demás ciudadanos. La fórmula es así, y un autor le llama costo normativo de tener una idea perversa del otro. ¿Cómo es esto? Uno, la ley en sentido abstracto para el individuo en México es algo bueno. Para los individuos, la ley, cuando se les pregunta en México, la ley es algo bueno. Me gusta la ley. Dos, la ley en los otros. Lo que respondemos es que nadie cumple la ley. Los otros no la cumplen. Yo sí la cumplo. Ni los ciudadanos, ni los funcionarios, ni las autoridades lo cumplen. La cumplen, pero yo sí la cumplo. Y fíjense lo que pasa al final. Fíjense lo que pasa al final. Yo incumplo la ley porque imagino que los demás lo hacen. Esta es la fórmula de nuestro pensamiento según estos estudios. Me gusta la ley, pero observo que los demás no cumplen la ley, entonces yo tampoco cumplo la ley. Esto, un autor colombiano le llama costo normativo de tener una idea perversa del otro. Este ejercicio que acabamos de hacer ahorita levantando la mano lo aprendí hace más o menos 15 años en Colombia, visitando los procesos de construcción de cultura ciudadana en ciudades de Colombia. Lo he aplicado, pues probablemente a esta altura, cientos de veces. Ahora me encuentro que los estudios de opinión están confirmando año tras año que esta distorsión en la que nos pensamos a nosotros mismos como cumplidores de la ley, pero pensamos que los otros no lo son, es una distorsión profunda en la cultura mexicana. Déjenme entonces, a partir de esto que aquí acabamos de confirmar, déjenme darles mi definición del problema. En México padecemos una debilidad extrema y crónica en materia de cultura ciudadana. Cada valor antes referido, esto que dijimos de respaldo moral y cultural a las obligaciones legales, autorregulación y mutua regulación con los demás, este tema de solución de conflictos y mayor capacidad de comunicación, no nos funciona a nosotros. La más extrema expresión de la debilidad de nuestra cultura ciudadana podría estar demostrada
en el desvalor de la vida misma. Fenómeno documentado en un libro que ustedes pueden consultar en la red, que se llama Antípodas de la Violencia. No sé si ustedes sepan que América Latina es la única región del mundo donde los homicidios continúan creciendo. Esta región en la que nosotros vivimos es la única hoy en el mundo donde los homicidios continúan creciendo. Es más, varios países de América Latina tienen más homicidios que países que están en guerra declarada con otros, en otras regiones. En palabras del doctor Guillermo Florescano, quizá el historiador vivo más importante en México, asistimos a la derrota moral de la nación. Asistimos a la derrota moral de la nación. Mi diagnóstico en clave cultural es que nuestra convivencia está determinada por lo que he denominado la insoportable igualdad. No apreciamos las normas, no. No nos autorregulamos y no nos regulamos unos a otros por la sencilla razón de que no aceptamos al otro como un igual. Todo lo contrario. En México, las relaciones dibujan un tejido de desigualdades desde los escenarios micro. Por ejemplo, la fila en un supermercado. ¿Alguien alguna vez ha visto a otra persona que se meta en una fila? Levante la mano quien ha visto a una persona meterse en una fila. Los que no levantaron la mano nos tienen que decir en dónde viven para que nos vayamos a vivir ahí. Resulta que estos escenarios micro que uno todos los días se encuentra y que parecen tonterías, como por ejemplo la incapacidad de muchos para formarse en una fila, resultan ser expresiones de nuestra dificultad para reconocernos como iguales. Resulta que si uno se tiene que formar en una fila, uno es igual a los demás. ¿Cuál es mi turno? Pues el que me toque. Y enfrente de mí puede haber alguien quizá con menos recursos económicos, y atrás de mí probablemente puede haber alguien con poder político y económico, pero en la fila todos somos iguales. Ah, pues tenemos un problema con eso. Nos metemos en la fila. Recuerdo una vez comprando un tlacoyo en un mercado. ¿Aquí le llaman tlacoyos también? Igualito. Igualito. Dicen que no. ¿Cómo se llaman aquí? Gorditos. Llega una señora y su esposo, y éramos muchos porque estaban buenísimos los tlacoyos, siempre se llenaba todos los domingos. Y la señora dice: al señor no le gusta esperar. No se me olvida, les estoy hablando de algo de hace 10 años o más. Al señor no le gusta esperar. Me parece que a muchos de nosotros no nos gusta esperar. ¿Y por qué no nos gusta esperar? Porque cuando esperamos nuestro turno, insisto, somos iguales a los demás. Te toca cuando te toque. Nada más, nada menos. Eso es una explicación y una señal para mí simbólica de la insoportable igualdad. Pero esta insoportable igualdad crece a escenarios macro, es decir, al nivel estructural. Y en ese nivel encontramos la brutal concentración de la riqueza.
México tiene niveles de concentración de la riqueza que se repiten pocas veces en el mundo. Así que parece ser que nuestra convivencia es una convivencia aceitada por múltiples, infinitos contactos entre nosotros donde no nos aceptamos como iguales. Y en la medida en que no nos aceptamos como iguales, no podemos ser solidarios con el otro. Es cierto, México tiene eventos, por ejemplo, los desastres naturales, donde se dan expresiones masivas de solidaridad. Pero parece que la vida, en la convivencia ordinaria, los incentivos son de orden conflictivo, basados fundamentalmente en la reproducción del abuso. El abuso como una forma de relación entre unos y otros. La inmadurez de la cultura ciudadana en México, la hipótesis que yo planteo, hace imposible, imposible que nos supeditemos colectivamente a las mismas reglas. En nuestro ADN cultural no creemos en las mismas reglas. No creemos en las reglas. Probablemente creemos en las reglas que hacemos con la familia, con el compadre, en la vecindad, en el barrio. Pero cuando hablamos de un tejido colectivo, resulta que el otro es no confiable. Una de las quizá emblemáticas señales de la debilidad de nuestra cultura ciudadana es la profunda desconfianza hacia el otro. Mi tesis en este sentido es que el sino de nuestros tiempos en México hoy es la desconfianza. A menos que estemos, reitero, en círculos familiares o en círculos de amistades. Al amigo se le ayuda, al compadre se le ayuda, y por cierto, al amigo se le ayuda también en rituales organizados sumamente sofisticados para violar la ley. Nos organizamos culturalmente para, en los círculos de confianza, violentar la norma. Decía que la inmadurez de la cultura hace imposible que nos supeditemos colectivamente a las mismas reglas, y en cambio esa inmadurez abre espacio a la competencia infinita de poder, precisamente para reproducir la insoportable igualdad. Algunos han de estar pensando, ¿y eso qué caramba tiene con lo que nos reúne hoy? Voy para allá. Tiene que ver todo. Dice Antanas Mocus, exalcalde de Bogotá, ¿qué es la ciudadanía? La ciudadanía es poder no temerle a otro cualquiera. Es poder confiar en él, en el que sea. Es confiar en alguien por respeto mutuo a nuestros derechos. Tú tienes derechos, yo tengo derechos. Es confiar en alguien y no temerle por el respaldo institucional legal a esos derechos y por el respaldo moral y cultural a nuestras obligaciones legales. La ciudadanía es el respaldo colectivo a las normas. Si esta hipótesis y estos conceptos son válidos, estamos en problemas verdaderamente graves. Si la ciudadanía es el respaldo colectivo a normas, y nosotros mostramos que en nuestra cultura no creemos que haya respaldo colectivo a normas, y por eso violentamos nosotros mismos las normas, entonces tenemos un déficit estructural de ciudadanía. Como pueden ver, no estamos hablando de construir seguridad todavía.
Estamos hablando de construir el respaldo colectivo a normas de convivencia, formales e informales, para desde ahí, entre otras consecuencias, reducir los riesgos y daños que producen inseguridad y violencia. Quiero enfatizar que las reflexiones que estoy ahorita dándoles son reflexiones nutridas por sujetos que han combinado teoría y gobierno, como Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, Rodrigo Guerrero, exalcalde de Cali, y Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá. Estas ideas están nutridas en teoría y práctica de gobierno. Así que nuestra crisis, queridos amigos, nuestra crisis profunda no es de inseguridad y violencia. Nuestra crisis profunda es de incapacidad de convivir como iguales y de respaldar a las normas que nos hacen iguales. De ahí que el saldo más dañino de nuestro modelo de convivencia, y usted lo decía en la mañana, es la exclusión. Si tú y yo no somos iguales, yo voy a hacer lo posible por estar por encima de ti. Y una de las formas en las que yo podré articular mi poder sobre ti es excluyéndote. Somos una cultura extraordinariamente capaz de excluir al otro. La insoportable igualdad construye exclusión. En cambio, la cultura ciudadana revierte esa exclusión precisamente porque incluye a todos bajo el mismo paraguas normativo y de convivencia. Ahora, ¿qué es un gobierno para la cultura ciudadana? Son proyectos políticos que colocan en el centro la reconstrucción del sentido de lo público. Lo público es de todos. Uno. Y dos, del espacio público. El espacio público es de todos. Gracias. Este modelo de gobierno lidera la ocupación y abre canales hacia la reapropiación del territorio, de la calle, del espacio público, mediante una combinación de estrategias de promoción de la cultura, el esparcimiento y el deporte, así como de la ocupación formal y la administración de riesgos. Estos gobiernos de los que estoy hablando y que han reducido dramáticamente los homicidios y la delincuencia, se conducen por un paradigma de convivencia basado en la cultura ciudadana. No son gobiernos conducidos para la seguridad, son gobiernos conducidos para la construcción de modelos de convivencia que construyan el respaldo colectivo a las normas para esa convivencia. Miren la definición de esto a cargo de la Secretaría de Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo Económico de Buenos Aires. Fíjense cómo lo definen. Más participación social, más integración, más derechos, más obligaciones ciudadanas, más educación ambiental, más espacios sociales inclusivos, más capital social, más vínculo de confianza, más perspectiva de género en la gestión urbana, más fortalecimiento de organizaciones y redes comunitarias y más comunidad. Más comunidad, no menos comunidad. ¿Y el modelo policial? Como el anuncio aquel, ¿no? ¿Y la camioneta, papá? ¿Y el modelo policial? Resulta que en este paradigma de gobierno de cultura ciudadana en el que yo me inscribo, de cara a un modelo policial convencional, surgen profundas tensiones. La vieja escuela de la seguridad, soportada en regímenes políticos autoritarios,
mira a la comunidad como un espacio de conflicto. Un espacio de conflicto que debe ser controlado. Ese es el paradigma autoritario, caduco, rancio de la seguridad. Un gobierno por la cultura ciudadana, en cambio, ve a la comunidad como un espacio de construcción de soluciones que debe ser empoderado. ¿Controlar a la comunidad o empoderar a la comunidad? Controlar, empoderar. Les cuento un poquito del caso de Brasil, de las unidades de pacificación policial. Probablemente algunos han escuchado las unidades de pacificación policial en Brasil. La experiencia piloto fue en noviembre de 2008 en Santa María, en la zona sur de Río de Janeiro. Por primera vez, la policía, además de asegurar drogas y armas y detener a traficantes de drogas, por primera vez se quedó de manera permanente en el lugar donde jamás se había quedado. Una favela, una villa miseria, como le llaman en Argentina. Un mes después se instaló la primera unidad de pacificación policial, dirigida por la comandante de 29 años, Priscila Acevedo, quien a los 3 años sería premiada por Hillary Clinton y Michelle Obama, momento en el que Priscila dijo que sentía un triple orgullo. Orgullo por ser policía, orgullo por ser mujer y orgullo por ser negra. Ella afirma ahora, como funcionaria que participa en la planificación de la política de seguridad, lo siguiente. Ya hay niños que nacieron en comunidades en paz y que tienen más referentes que los criminales. Todo cambió. Especialmente, dice Priscila, la reducción de la distancia de la policía con la comunidad. Ella misma lideró la reconciliación en esa favela de la policía con la comunidad. Mi tesis, solo bajo este proceso de reconciliación es posible pensar en un reconocimiento mutuo basado en la apreciación de los derechos de ambas partes, de la policía y de la comunidad. Lo repito porque no es sencillo. Solo bajo este proceso de reconciliación, policía-sociedad, es posible pensar en un reconocimiento mutuo basado en la apreciación de los derechos de ambas partes, los derechos de los policías, de las y los policías, y los derechos de las y los ciudadanos. Bien, voy a mi reflexión final. El modelo del que les hablé apela a la reconstrucción de la convivencia. Quien quiera establecer contacto conmigo, lo dirijo a cualquier cantidad de experiencias de gobierno que están hoy acumulando buenas noticias en este paradigma. Este modelo busca revertir la exclusión social, busca construir un respaldo colectivo a las normas. En ese modelo se inserta la policía. Se inserta la policía como un actor absolutamente central en la construcción de nuevos significados a favor del cumplimiento de la norma. El modelo policial a través del cual se construye esta reinserción social de la policía se llama policía comunitaria. Entre paréntesis les digo que hemos adulterado hoy el concepto en México, pero el concepto tiene apreciación y respaldo internacional. Se llama Community Policing, policía comunitaria. Ese concepto y ese modelo resignifica la relación entre la policía y la comunidad. De manera tal que lo que la policía hace y deja de hacer es construido con el respaldo social, con la gente, colonia por colonia, vecindad por vecindad, a través de mecanismos de diálogo institucionalizados. Ahora, ¿por qué estamos discutiendo el mando único? ¿Por qué estamos discutiendo el mando único?
Podríamos hacer un seminario solamente para responder esa pregunta. ¿Por qué estamos discutiendo el mando único y no estamos discutiendo la relación entre la policía y la comunidad? ¿Por qué? Alguien podría decirme, es que el problema de la policía tiene que ver con el mando. ¿Cómo unificar el mando? Habría que demostrar que ese es el problema que tiene la policía. En mi concepto, el problema fundamental de la policía en México es la falta de confianza social hacia la policía. Que por cierto, en mis ejercicios de entrevistas a la policía le regresa también la desconfianza a la gente. Lo he dicho en muchas conferencias, a quienes dicen desconfiar de la policía, no se preocupen, la policía también desconfía de ustedes. En mi concepto, el desafío para la policía en México está en la construcción de un modelo de gestión que la reinserte en la sociedad. Y que la reinserte sobre la base de un gobierno que apueste por el empoderamiento de las comunidades en clave de cultura ciudadana. Por supuesto que la policía tiene que encargarse de organizar un mando eficaz. Por supuesto. La pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el output? ¿Cuál es el resultado que esperamos de la policía? ¿Cuál es el resultado que esperamos de la policía? No cómo queremos que la policía se organice. Me parece que estamos confundiendo las discusiones. Nos estamos reuniendo para discutir cómo debe organizarse la policía y todavía parece que no tenemos claro qué debe producir la policía. Lo que yo creo que la policía debe producir es confianza social. Lo que yo creo que la policía debe construir es confianza y apoyo social. No podemos aceptar que se evalúe a la policía al margen del indicador de confianza social. Asómense, por favor, a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública de INEGI. Lleva 3 aplicaciones. Y ustedes comprobarán que desafortunadamente sigue siendo mayoritaria la población que confía poco o nada en la policía. Reitero, la policía tampoco confía en la gente, cuando menos en mi experiencia. El modelo de cultura ciudadana propone que la comunidad es el espacio de construir soluciones. En mi experiencia, en largas conversaciones por muchos años con mandos policiales, la percepción de la comunidad es la de que es un problema, la propia comunidad. Debemos organizar instituciones policiales profesionales, eficaces y confiables. Sí. La pregunta es, ¿cuál es el indicador fundamental que nos debe llevar a ese resultado? En mi concepto, no es la organización del mando, nuestra primera pregunta. Entonces, eso me lleva a la siguiente conclusión. ¿Mando único, sí o no? Depende. Depende para qué. Mi tesis es que la policía debe organizarse de cualquier manera que tenga que organizarse para producir confianza. Y la experiencia internacional es que la policía que produce confianza es la que se acerca a la gente. Por eso, desde los 50 del siglo pasado, en el modelo de policía comunitaria, sacaron a la policía de las patrullas y la pusieron a trabajar en la calle, en muchos lugares del mundo. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en la sociedad mexicana si la confianza social es un indicador central o no para la policía. Estamos en el siglo XXI y no hemos decidido eso. Estamos gastando un dineral en la seguridad pública y no hemos decidido que la confianza social es un indicador fundamental de la gestión de la policía y, por supuesto, de la política de seguridad. Tenemos un problema grave de concepción. Estamos extraviados, señoras y señores,
pensando que vamos a construir seguridad en donde no hay confianza entre la policía y la sociedad. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesor. A continuación, vamos a abrir un espacio de preguntas. Los alumnos que nos están escuchando en los centros universitarios, si pueden levantar la mano para saber si tienen alguna pregunta, por favor. Ya se fueron a ver el juego. El Centro Universitario de Tonalá, parece. Muy bien, si pueden abrir el micrófono, por favor. Los alumnos del Centro Universitario Tonalá, está abierto el micrófono, por favor. Perdón, San Juan. Adelante. Los demás centros universitarios, si pueden cerrar su micrófono, por favor, para escucharlos con mayor claridad. Que utilicen un micrófono, por favor, el Centro Universitario de San Juan. Si alguien de aquí, de los presentes, tiene alguna pregunta, por favor. Si puede levantar la mano de aquí, de los presentes. Sí, de viva voz. Bueno, sí, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué pasa con la denuncia ciudadana? ¿No se le da seguimiento? ¿No se actúa? ¿Hay corrupción? Esto para mí es muy importante porque ahí habría muchas acciones en contra de la delincuencia. Voy a contestar pregunta por pregunta, como habíamos acordado. Voy a tratar de ser breve. Gracias por su pregunta. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Inseguridad en los últimos 3 años, la última con una muestra de 95 mil hogares, no hay una muestra similar en el mundo, encuentra 92% de subdenuncia de la delincuencia. Es decir, en más de 9 de cada 10 delitos la gente no denuncia. Los dos motivos principales que la gente refiere para no denunciar es que no le ve sentido, no piensa que vaya a haber un resultado en su favor, y dos, tiene temor a denunciar. Hemos hablado mucho de la denuncia en este país, pero no hemos construido las estructuras que necesitamos para que se dé la denuncia.
La denuncia es uno de los indicadores más contundentes de la confianza. A veces las autoridades trabajan muy bien y crecen las denuncias y parece que hay más problemas. Lo que hay más es más denuncia, porque hay más confianza para denunciar. Tenemos muchas consecuencias de la desconfianza. Una de ellas es la denuncia. Si las autoridades pusieran en el centro el indicador de la confianza como lo estoy proponiendo yo, como lo propone el Instituto para la Seguridad y la Democracia, tendríamos que trabajar en la construcción de los mejores sistemas posibles para recibir denuncias. Sistemas transparentes, ágiles, profesionales, seguros. Pero eso requiere, insisto, detrás una decisión política de mayor calado, que tiene que ver con aceptar que la confianza es el indicador fundamental en la relación entre el ciudadano y el aparato de seguridad y justicia penal. No solamente la policía, seguridad y justicia penal. En consecuencia, la respuesta desafortunadamente es que esta es una de las señales más críticas de la crisis de confianza por la que atravesamos. La incapacidad del sistema para atrapar la información de las víctimas. No sé si hayan visto el otro número, de una vez se los comento. En la Encuesta Nacional de Victimización, en entrevista en 95 mil hogares, se reportaron más de 105 mil secuestros. 105 mil secuestros en el país en el 2012. Fue el tercer ejercicio que hizo INEGI para levantar la noticia de secuestros y no informaron en los ejercicios anteriores, sino hasta que depuraron el método. Por primera vez, la encuesta del INEGI nos da un número de secuestros aproximado en el país desde el punto de vista de las víctimas. 105 mil frente a 1,400 registrados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es una diferencia aproximada de 80 veces entre el número de secuestros denunciados y el número de secuestros notificados a los visitadores de INEGI en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción. Es un escándalo. Cuando menos es un escándalo desde mi punto de vista, porque la noticia pasó desapercibida. Fue una noticia de 8 columnas en el periódico La Jornada, cuando menos en la Ciudad de México, y nadie pela, ¿eh? O sea, ya no importa qué noticia tengamos, estamos ya en otro momento en esta profunda, profunda crisis. Bien, tengo otra pregunta. Profesor, ¿qué recomienda para iniciar la confianza entre la policía y la ciudadanía? Bueno, va el anuncio. Los invito al portal de INCIDE, Instituto para la Seguridad y la Democracia. El portal es un portal, creo que amigable y sencillo, para que ustedes puedan encontrar de inmediato la guía de policía comunitaria. Esta guía de policía comunitaria es un modelo creado para México que se nutrió del estudio de otros modelos y de experiencias en México. Es un método, es un marco de referencia con un método para construir confianza entre la policía y la comunidad. La receta más sencilla, a ver, ¿ustedes confían en lo que no conocen? ¿Sí o no? Según esto, confiamos en lo que conocemos. Cuando uno está conquistando a una mujer, pues la invita a salir varias veces, ¿no? Entonces se conocen. No le propone uno matrimonio a una mujer que no conoce. Por ahí hay historias de ese tipo, pero no es común. No confiamos en lo que no conocemos. ¿Cómo se reconstruye la relación entre la policía y la comunidad? Hablando. Hablando. La maestra Nelly Atello, de la Escuela de Trabajo Social de la UNAM, fue, según yo sé, pionera en la construcción de talleres de diálogo entre la policía y la comunidad en colonias populares del sur de la Ciudad de México. Les estoy hablando de hace 20 o 25 años. Y desde el primer taller que organizó,
al momento que la policía y los ciudadanos salían de ese taller, tenían una percepción distinta del otro y comenzaba a construirse confianza. En una clase que di hace poco en Aguascalientes, en un auditorio lleno de funcionarios y policías municipales, pedí que levantara la mano los policías, los mandos policiales que hablan con la comunidad regularmente. Casi nadie la levantó. Entonces, la receta es hablar. Ahí, en el portal de INCIDE, hay un referente, un marco de referencia. Seguramente hay muchos otros. Hay que construir un método, pero el método es para hablar. De esa conversación se tiene que construir dos agendas. La agenda de problemas, no los problemas que ve la policía o los problemas que ve la comunidad, sino los problemas que ven ambos. Se construye una sola agenda, la agenda de la comunidad y la policía, para resolver problemas, y después se construye la agenda de soluciones. Gracias. Siguiente. A ver, permítame, primero tenemos aquí una persona y después usted, y con eso concluimos. ¿Sí? Gracias, buenas tardes. Bueno, creo que... Trae porra. Creo que es usted. A ver, rapidito nada más, aunque creo parcialmente ya me va quedando respondida la pregunta. Es el asunto del aprendizaje de la deliberación pública racional, porque me parece que también es un elemento que está en la base de la desconfianza. Y no nada más en el tema de seguridad, en el siguiente escalón están los políticos. Y creo que todos tenemos problemas, los congresos, los institutos autónomos, de acercamiento con la ciudadanía. Y muchas veces cuando se intenta ese acercamiento, de pronto parece complicado y de cierta manera creo que por eso esa percepción de que hay más bien problemas en la comunidad, porque es difícil ese diálogo, se vuelve casi un diálogo de sordos, ellos con sus, o sea, los, no sé, en una asamblea vecinal o algo, con sus propios problemas, y luego como que del otro lado no se terminan de entender o no terminan de ver esos puntos de coincidencia. Por eso te digo que más o menos creo ya lo esbozaste. Pero necesitamos un método de liberación, sí. una forma en que nos podamos comprender. Pasa aquí, o sea, pues aquí también es complicado, ¿no? En la tribuna, en las comisiones, ponerse de acuerdo. Creo que este país necesita aprender eso. No sé qué sea tu opinión o tus sugerencias. Sí, bueno, muy, muy brevemente, es muy compleja su pregunta y su comentario y se lo agradezco mucho. Yo creo que necesitamos un compromiso político a favor de la deliberación con el ciudadano. Es cierto, tiene usted razón, necesitamos un método de deliberación, sí. Pero me parece que necesitamos primero un compromiso político a favor de la deliberación con el ciudadano. Es decir, reconocer que el ciudadano es un sujeto ante el que se rinde cuentas. No sé si lo logremos, ¿eh? Yo creo que tendríamos que lograrlo, porque en teoría el depositario de las políticas en beneficio de las políticas públicas es el ciudadano. En ese sentido, la deliberación con el ciudadano permitiría una verdadera justificación de la decisión pública, de la toma de decisión para lo público. Esto tiene que ver con cultura ciudadana. Y no puedo en este momento más que invitarlo a que discutamos estos temas. Rebasa con mucho lo que podamos decir aquí. Insisto, el compromiso político a favor de la deliberación con el ciudadano me parece que en general no ha llegado en el país. Hay otras formas de deliberación y procesos de discusión y debate en circuitos de las élites políticas y de las élites privadas. Pero un proceso de deliberación que pase por la justificación ante el ciudadano, me parece que tenemos muy poco de eso todavía. Quizá una más y terminamos. Sí, la última pregunta está a cargo aquí de compañero. Porque va a empezar el partido ya pronto. Sí, gracias. Tenemos que ir a ver el juego. Gracias. Estamos preocupados. Gracias. Yo nada más una pregunta muy sencilla. A mí me parece que en nuestro país, en México, le hemos dado también muchas vueltas desde la academia. Le hemos dado muchas vueltas en el análisis, en muchos planteamientos, mucho análisis. Yo veo muy sencillo, perdón, yo creo en este tema, en México existen herramientas para comunicar a la sociedad con el gobierno.
Una de ellas, lo digo porque bueno, estoy inmerso en ella, uh-huh. es la transparencia. Uh-huh. Si hacemos de la transparencia una política pública, que es la aspiración de Jalisco, en ese momento vamos a abrir el canal de comunicación para generar un bienestar para la sociedad. Y finalmente, los gobiernos abiertos, digo, no me meto mucho en el tema, un gobierno abierto, esa es la principal aspiración. Tenemos herramientas, pues nada más hace falta activarlas y activarlas desde el lado de la sociedad. A mí me parece que es bien sencillo, no hay que darle muchas vueltas. Con todo respeto, hay muchos modelos. Y lo comento muy rápido, yo tuve una experiencia, yo fui consejero del ITEI desde el 2005 que se fundó. Nosotros, a través de la COMAIP, en su momento, yo presidí la Comisión de Vinculación con la Sociedad en el país. Y todas las experiencias, todos los estados, todos los órganos garantes, buscábamos la forma, las fórmulas, las experiencias en cada una de las entidades, cómo hacer que el gobierno se comunique con la sociedad y que el órgano garante sea un intermediario para que facilite esto. Bien sencillo. Lo que pasa es que la herramienta de la transparencia no la hemos activado. Y el día que la activemos, como la transparencia, como la fiscalización y otras herramientas más, a mí me parece que es una de las rutas que podemos llegar a lograr a tener ese vínculo de manera muy fuerte entre gobierno y sociedad. Gracias. Yo coincido completamente, pero coincido con lo último que dijo, es una de las rutas. Escribimos dos textos con el IFAI en INCIDE. Uno es un cuaderno de policía y transparencia, y el otro es un manual de transparencia y policía, que ya no hubo dinero para editarlo, entonces se hicieron como 50 ejemplares y nadie lo ha visto. Y trabajamos muchísimo con instituciones policiales para construir respuestas desde el quehacer policial frente a la transparencia. Déjeme decirle que transparencia en seguridad es un dolor de cabeza. Los equilibrios entre transparencia y seguridad son verdaderamente un dolor de cabeza. Hoy el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace unas discusiones fenomenales de qué se hace con la información en manos de los aparatos de seguridad. Yo solamente suscribo y reitero que es uno de los caminos para construir o reconstruir esta relación. Quiero terminar haciendo un reconocimiento. Ustedes están viviendo en Jalisco un proceso poco común que tiene que ver con el desarrollo de instrumentos de profesionalización de alto nivel. La licenciatura con la que cuentan ustedes en materia de seguridad pública, la licenciatura virtual, no tiene similar a nivel nacional. Los invito a hacer una valoración muy cuidadosa de la herramienta que tienen ahí y a aprovecharla más y más para producir incluso ejemplos que puedan replicarse en otros lugares del país. También quiero comentar que para INCIDE es hoy un incentivo, lo estamos platicando con el Consejo Ciudadano del Estado de Jalisco, es un incentivo específico trabajar en el diseño de un posgrado virtual en seguridad empezando para el Estado de Jalisco, pero por supuesto con una mirada global, una mirada nacional, pero también una mirada regional, con los mejores insumos que podamos desarrollar, trayendo los modelos y las experiencias nacionales e internacionales más avanzadas. Bueno, pues espero que estas reflexiones hayan ayudado un poco a hacer cuando menos más preguntas y espero que no nos gane Costa Rica. Muchas gracias. Gracias. Otorgan la presente constancia al doctor Ernesto López Portillo Vargas por su participación como ponente en el simposio Retos de Seguridad Ciudadana y el Mando Único Policial en Jalisco, realizado el día 15 de octubre de 2013 en las instalaciones del Congreso del Estado de Jalisco, con una duración de 10 horas. Firman diputado José Luis Munguía Cardona, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, maestro Manuel Moreno Castañeda, rector del Sistema de Universidad Virtual, y la licenciada Cintia Patricia Cantero Pacheco, presidente del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública. Doctor, muchas gracias.